Ve Aprendiendo. Y hoy jueves 24 de noviembre, que celebramos nuestro segundo aniversario, pues tenemos a una presencia bastante distinguida. Es muy importante que el día de hoy nos haga el honor de acompañarnos, y me refiero a la maestra Patricia Ghanem Alarcón, que es la secretaria técnica del Consejo Nacional de Participación Social en la Educación. Bienvenida, gracias por estar con nosotros. Gracias. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, primero quisiera mencionar que esta política pública es de suma importancia, ya que fomentar mecanismos participativos de la gestión escolar, pues es de gran relevancia. Y estoy segura que en las 119 escuelas secundarias técnicas ya conocen estos puntos, pero hay que mencionarlos y después platicamos con relación a todas las dudas y todos los comentarios que nos quieran ir mandando a lo largo del programa. El primero es de la lectura, que exista para promover el uso de la biblioteca escolar, así como para fomentar la creación de círculos de lectura. El segundo es el mejoramiento de la estructura. Tercero, de protección civil y de seguridad en las escuelas. El cuarto, de impulso de activación física. El quinto, de actividades recreativas, artísticas y culturales. Y el sexto, desaliento de las prácticas que generan violencia entre pares. El del establecimiento del consumo escolar. El octavo, del cuidado del medio ambiente y limpieza del entorno escolar. Y el último, de otras materias que el Consejo Escolar juzgue pertinente. ¿No es así? Pues la primera pregunta, que creo que debe de ser como muy obligatoria, es ¿qué son los lineamientos generales de los consejos de participación? Pues primero yo quisiera saludar y además agradecer al licenciado Salgado Cuevas su invitación y el liderazgo que él ha ejercido en todas las escuelas secundarias técnicas. También felicitar el trabajo de todos los directores y por supuesto pedirles todo el apoyo para este trabajo de los consejos escolares. Y empiezo respondiendo esta primer pregunta. ¿Qué son los lineamientos generales para la operación y funcionamiento de los consejos escolares? Es un documento que se ha establecido a través de un acuerdo secretarial, a partir de lo cual se marca a las escuelas, se les invita a las escuelas, se les convoca a las escuelas sobre cómo sesionar con sus consejos, cómo integrarlos, qué funciones pueden tener y sobre todo el alcance y el impacto del trabajo conjunto que los diferentes actores pueden realizar. Entonces, los lineamientos generales que se lanzaron el 8 de junio del 2009 son propuestas, un documento que marca esta serie de sugerencias. ¿Por qué se crean los consejos de participación social? ¿Cuál es el objetivo? La función principal de los consejos escolares es que todos los actores y sectores que están preocupados e involucrados en el tema de sacar adelante los asuntos y necesidades de la escuela puedan sesionar de una forma organizada, puedan trabajar en conjunto, puedan tomar acuerdos, puedan irlos dando seguimiento, puedan ir haciendo gestión, puedan ir impulsando estrategias para sacar las necesidades de la escuela. Entonces, el objeto principal de un consejo escolar es que todos sesionen juntos, todos aprendan a trabajar en equipo y sobre todo a construir una visión común y compartida de donde todos van a trabajar para llevar a la escuela hacia un rumbo específico. ¿Quiénes son los que integran este Consejo de Participación? Los lineamientos generales plantean algunos perfiles de participantes. Por supuesto que nuestro primer perfil son los padres de familia. De hecho, el lineamiento marca que deben de ser 50 más uno de los integrantes de padres de familia. Por supuesto, también están invitados a participar los directores, los maestros, las asociaciones o representaciones sindicales, los representantes de asociaciones de padres de familia, exalumnos también, es un buen perfil para integrar a los consejos escolares. También pueden ustedes invitar a miembros destacados de la comunidad. Muchas de ustedes como escuelas invitan a investigadores, a académicos, algunos de ustedes están cercanos a ciertas universidades o a ciertas instituciones de media superior y por supuesto que también los pueden invitar a participar. Ese conjunto de actores y de sectores son los que integran un consejo escolar. Ok,
Ok, bueno, ya sabemos quiénes son los que pueden integrar este consejo. Ahora, ¿cómo los podemos ir eligiendo? ¿Cómo saber quiénes pueden ser las personas correctas para que este consejo funcione? Iniciado un ciclo escolar, el director tiene la tarea de convocar a toda la asamblea, y denominamos asamblea a todo el conjunto de personas que integran una escuela. Y justo es en asamblea donde se deben de seleccionar a estos perfiles de participantes. 50 más uno de padres de familia, que pueden ser de los padres que integran los diferentes grados escolares, algunas representaciones de la asociación de padres, y luego ahí pues convocar a elegir a un maestro, a elegir a alguno de los directivos, si hubiera varios, algún personal que también participe dentro de la escuela. Y se hace la invitación o la sugerencia, es que se haga a partir de que en esa plenaria, en esa asamblea, puedan votar, puedan hacer convocatorias, puedan hacer presentaciones y entre todos decidir quiénes integrarán el consejo. Ya está integrado mi consejo, ya supe quién forma parte, ya sé quiénes son los miembros de este consejo. Ahora, ¿cuáles van a ser sus funciones? En la sesión de asamblea debe de elegirse primero al presidente y al secretario. El presidente tiene la función de dirigir las sesiones y las asambleas. Tiene también como función el hecho de ir tomando acuerdos, el ir planteando la distribución de acciones para los diferentes consejeros, pero se tiene que también elegir el secretario técnico. El secretario técnico también tiene algunas funciones, entre las que destaca darle seguimiento a los acuerdos, darlos a conocer, convocar a los integrantes del consejo cuando tengan que sesionar como consejo o a la asamblea, y por supuesto el resto de los consejeros será miembro o integrante de los diferentes comités que usted mencionó al principio. Muchos de los padres, muchos de los maestros, los mismos alumnos, exalumnos, se entusiasman mucho por participar o en el comité de lectura o en el de protección civil, o si somos una escuela que le vamos a dar mucho más énfasis a la activación física porque hemos detectado que esa es una necesidad, el resto de los consejeros tendrá como función cuidar, vigilar, dar seguimiento, dar madurez a un comité o algunas otras acciones o actividades que la asamblea y el consejo determine. Considero que todos los miembros son importantes, ¿no? Y cada uno cumple con una determinada función, pero en este caso, ¿en cuál sería que cae más peso, que tiene más responsabilidad de que todo vaya funcionando correctamente? Yo creo que la mancuerna ideal, porque sí es una mancuerna, es la relación entre el presidente y el secretario técnico del consejo. Uno convoca, el otro invita, uno establece los acuerdos, el otro le da seguimiento, uno distribuye las funciones, las acciones y las estrategias que se van a realizar, pero el otro vigila, da seguimiento que éstas se realizan. Entonces, prácticamente un consejo, su principal figura es esta mancuerna de un buen liderazgo que pueda tener el presidente, pero también una buena gestión, una buena motivación, un buen servicio de convocatoria que está prácticamente sustentado en el secretario técnico. ¿Nos podría explicar la diferencia entre las sesiones del consejo escolar y las sesiones de la asamblea de la comunidad educativa? Sí, claro. Prácticamente la diferencia estriba en la cantidad de integrantes que se reúnen. Cuando hablamos de asamblea, hablamos que el director y el secretario convocarán a los maestros, a los padres de familia y a otros integrantes interesados en que se reúnan en plenaria. Esa es una sesión de asamblea. Mientras que la sesión de consejo son solamente las reuniones que tienen esos integrantes que quedaron como secretario técnico, como presidente y como consejero. ¿Las sesiones de asamblea son más seguido las juntas o las reuniones, o es más importante las sesiones de consejo? No, está equilibrado. Es una al inicio del ciclo escolar en plenaria, en asamblea, para elegir al consejo, y luego son tres sesiones de consejo y tres sesiones de asamblea. Una vez que el consejo sesione, tiene o como obligación en la asamblea comunicar los resultados de esa sesión. ¿Cada cuándo?
Estamos hablando que aproximadamente son 3 sesiones de consejo al año, aproximadamente cada 2 meses y medio, cada 3 meses, lo mismo una semana después o 2 semanas después se reúne toda la asamblea para que se conozca las decisiones o los acuerdos tomados ahí y los voten también para ser apoyados por toda la comunidad educativa. Supongo que se va presentando la mejora, el trabajo que ellos hacen. ¿Esto tiene que ser por escrito o simplemente es como una junta o cómo se realizan estas actividades? Claro, normalmente sí pedimos, solicitamos al comité, al consejo y a los comités que lleven sus acuerdos y lleven el seguimiento por escrito, con el objeto de que no se pierda información que es muy valiosa para después comunicar, y se van dando más o menos por binas, es decir, una vez que sesiona el consejo, inmediatamente, como les decía yo, 1 o 2 semanas después, se reúne la asamblea para comunicar, y son prácticamente 3 temas importantísimos. En la primera sesión del consejo, y que después tiene que comunicar en asamblea, es todo lo relacionado con los programas que esa escuela va a llevar y los comités que van a instalar para poder animar esos programas. Supongamos que la escuela quiera incorporarse al programa Escuela de Calidad o al programa Escuela Segura o al programa de fomento a la lectura o a programa de tiempo completo. Bueno, pues esto se convoca, se revisa internamente en el consejo y luego en asamblea se da a conocer. Y se da a conocer también en la asamblea todas las actividades que se van a realizar a partir de los comités. Luego viene otra mancuerna u otro par muy importante, cuando el consejo se reúne para analizar los resultados de la prueba enlace, pero sobre todo establecer metas y compromisos de qué va a hacer conjuntamente los maestros, el director, los padres de familia para mejorar los resultados. Y luego se tiene también otra importante reunión, ya esto para el mes de febrero y marzo, en donde el consejo se reúne para ver los recursos que llegaron a la escuela, cómo fueron gestionados, cómo se fueron aplicando, cómo se fueron distribuyendo y dar a conocer en asamblea los logros que se obtuvieron a partir de esos recursos. ¿Cuánto tiempo dura con el cargo los miembros del consejo escolar? Los lineamientos sugieren que un integrante del consejo escolar tenga una duración de 2 años. El año pasado que empezamos con esta propuesta es su primer año de trabajo y este ciclo escolar será su segundo. Sin embargo, hay posibilidad de que algunos integrantes, o porque sus hijos ya dejan la escuela o porque sus responsabilidades están siendo en otro sentido, puedan presentar su renuncia y ser sustituidos por otros integrantes. Bueno, pues ya nos mandan saludos, ¿verdad? Y también nosotros les vamos a mandar saludos a las técnicas que están conectadas. La 32, la 58, 104, 60, 101, 17, 21, la 3, la 31, la 40, 43, 50, 66, 91, 8, 98, 17, 63, 78, 55, respiro, 6, 10, 109, 12, 38, 105 y 9, por mencionar algunas. Ojalá que nos estén viendo papás, porque ahorita vamos a hablar del papel de los papás en estos consejos escolares. La técnica 40, para nuestra dirección general es muy importante fortalecer y mejorar la gestión escolar, y una forma de lograrlo es con la decidida y plena participación de todos los actores escolares, donde se subraya la participación de los padres de familia mediante los consejos escolares. Muchas felicidades. Tenemos que hablar de los papás. ¿Por qué es tan importante la figura de los papás en estos consejos escolares? La línea que la Secretaría de Educación Pública ha seguido y que además las secundarias técnicas nos han apoyado muchísimo es establecer que el primer educador es el padre de familia. La escuela somos sus colaboradores y por lo tanto ambos hacemos un grupo de corresponsabilidad. Si la presencia del padre, si el convencimiento del padre, si el apoyo del padre no están presentes, la labor de los maestros, la labor de los directores
de verdad se ve muy disminuida. Por eso necesitamos a los padres convencidos de los programas y de los proyectos que el director y los maestros impulsan, pero también necesitamos a los padres estando atentos de los comportamientos y de la motivación de sus muchachos, de sus hijos, pero también necesitamos a los padres también dándole continuidad en casa al trabajo, al aprendizaje. Esto no quiere decir que los padres de familia ni tengan que hacer las tareas, ni tengan que destinar mucho tiempo al trabajo de sus hijos, y sobre todo en secundaria, que vemos cómo los muchachos van progresando en autonomía. Pero sí los necesitamos vigilantes para que ustedes nos digan si verdaderamente el pensamiento lógico se va desarrollando, si ven progresos en sus chicos a partir de la lectura, porque esas retroalimentaciones que un padre puede dar a un maestro son muy importantes. Permiten a la escuela hacer adecuaciones curriculares, permiten fijar algunos asuntos relacionados con la capacitación de los maestros. Por eso, el primer educador es el padre, nosotros estamos para ayudarles y esa es la mejor mancuerna, esa es la línea de la Secretaría de Educación. Muy bien, pues creo que queda muy claro que el papel de los papás es primordial, sobre todo hacer como un equipo, ¿no? entre el director, los profesores y el papá, para que el chico se sienta en un buen ámbito y entonces él pueda desarrollarse de una manera adecuada. Claro, claro. Y no omitimos que son los padres de familia o las personas adultas que rodean emocionalmente a los muchachos y a los niños los que dan los permisos para la actuación. Entonces, el maestro puede dar sugerencias de comportamientos, de actuaciones, de formas de motivación, pero el niño, el joven, siempre referirá sus primeros permisos, que son los que dan los adultos que los rodean y que los educan, mayoritariamente madre o padre. Muy bien. Bueno, pues vamos a tomar otro punto, que es la plataforma electrónica de la Secretaría de Educación Pública, este registro público. ¿De qué se trata? El Registro Público de Consejos Escolares, o como ya familiarmente se le conoce como REPUSE, es una plataforma electrónica donde el secretario técnico, que es otra de sus funciones, debe de registrar todos los acuerdos que lleguen en las sesiones de consejo y en las sesiones de asamblea. Ya hay un formato electrónico, solamente hay que seleccionar algunos puntos que se han sugerido y enviar la información. Ustedes tienen la posibilidad de imprimir su acta, que es el resultado de la primera asamblea, o de todas las minutas que son producto de esas sesiones de consejo y asamblea. Pero lo más maravilloso es que todos estos registros les van a permitir a los integrantes del consejo y también a la asamblea, a toda la escuela, contar a final de año con un reporte, un informe de transparencia y rendición de cuentas. Es decir, todo lo que ustedes fueron produciendo, al final se va a sintetizar y les va a reportar quiénes son los integrantes, cuándo se reunieron, qué acuerdos llegaron, cuál fue su meta para elevar los puntajes de la prueba enlace, qué recursos obtuvieron, qué hicieron con ellos. Y a mí me parece que es una muy buena manera para que ustedes, al imprimir su informe, puedan dar resultados y puedan informar a la comunidad. Pero como esto es público, ya sale, tenemos gráficas en donde las escuelas de diferentes modalidades y de diferentes niveles van reportando su grado de avance. Las escuelas son de todos, las escuelas son un espacio público y nos da muchísimo gusto que sean tan transparentes y que nos compartan su información para que la sociedad vea que estamos trabajando y que estamos trabajando muy bien, como hacen sobre todo las secundarias técnicas. Muchas gracias. Bueno, pues mientras nosotros estamos platicando, van a pasar algunas imágenes y también en un cintillo va a aparecer la dirección electrónica, que es www.consejosescolares.cep.gob.mx, la CONAPASE, para que ustedes de ahí también retomen alguna información o si se quedan con alguna duda, bueno, pues puedan entrar a esta página y pues checarla. Ojalá que sea de gran utilidad esta información. Y mientras, vámonos con otro comentario, la técnica 43, gracias a la maestra Patricia por esta valiosa información. Técnica 32, y en esta participación ciudadana, ¿qué tanto poder se le da
a los padres de familia. Me imagino que a la toma de decisiones, supongo, ¿no? Sí, claro. Nosotros no hemos querido crear una figura o impulsar o reimpulsar una figura de orden más punitivo. No se trata de que una comunidad tenga mecanismos instalados como para quejas o como para acusaciones. Más bien, en la relación directa, el copartícipe o mi interlocutor natural como padre de familia es el director, son los maestros. Entonces, esta figura lo que está impulsando es el trabajo en equipo, lo que está impulsando es que las escuelas aprendan a organizarse al interior de los propios adultos. Y más importante, que los jóvenes, los niños, nos vean trabajar y que a partir del trabajo de los adultos que hay alrededor de una escuela, verdaderamente los muchachos también vayan modelando sus habilidades sociales. Se me fue el micro. Ok, la técnica 30, ¿es a nivel nacional? Sí, esta es una política a nivel nacional y todas las escuelas tienen esta información. El ciclo escolar anterior, el de 2010-2011, cerramos con 180,345 consejos escolares. Una enorme mayoría de las escuelas secundarias técnicas de aquí del Distrito Federal instaló su consejo. Muchas gracias y felicidades. Y este año ya llevamos 189,000 consejos ratificados y otros nuevos creados. Aumentando, muy bien. De la técnica 40, el acuerdo 535 busca, entre otros propósitos, generar un liderazgo institucional compartido. Sí, estamos soportados, la base de los consejos está depositada en ese supuesto, porque cuando los adultos se saben poner de acuerdo, cuando dan seguimiento a las líneas establecidas, siempre se van robusteciendo los liderazgos. El liderazgo participativo, la gestión participativa, la autonomía de la escuela son los grandes objetivos que tratamos de perseguir a través de impulsar el trabajo de esta figura que son los consejos escolares. Maestro, usted ya había mencionado una función muy importante del secretario técnico del Consejo Escolar, pero ¿nos podría mencionar todas las funciones? El secretario técnico, una vez que ya está seleccionado, convoca, redacción a los acuerdos, registra la información en el REPUSE, da seguimiento a los acuerdos, informa al presidente sobre algunas dificultades que se tenga para dar seguimiento a las actividades, sesiona con algunos de los consejeros que están participando en los comités, levanta evidencias de que las cosas se están haciendo, integra el informe que se va a dar a conocer a la asamblea, dentro de la asamblea da un poco la participación a los integrantes y por supuesto va dando continuidad por escrito a las actividades que se van realizando. ¿Y las funciones del presidente del Consejo Escolar? Son prácticamente ser autoridad, generar acuerdos en las reuniones de consejo y de asamblea, establecer la viabilidad de las acciones propuestas. En muchas ocasiones los integrantes del consejo o cuando se está en plenaria en asamblea, pues se sueña mucho. El presidente tiene esta función de establecer un poco la vía de la realidad, establecer un poco la viabilidad de los proyectos, también tiene la función de organizar, de planear, de sesionar con el secretario para efecto de monitorear y ver que se estén llevando a cabo las cosas, tiene también la función de entrar en contacto con autoridades de programas, de proyectos, de estrategias, autoridades locales, tiene también como función principal el ir evaluando las partes de evaluación le tocan al presidente, mientras que las de seguimiento le tocan al secretario técnico. Bueno, desde el punto número uno de lectura hasta el nueve, que son ya de otras materias, ¿cuál ha tenido como mayor impacto o donde usted considera que ha habido como mejoras?
Yo clasificaría los comités en dos, sobre todo por el informe que podemos sacar con el registro del ciclo escolar anterior. Hubo dos temas a nivel nacional que fue evidentemente los más instalados, que fue el de fomento a la lectura y el de infraestructura escolar. Esto nos avisa que hay un interés nacional en estos temas. Pero también tenemos otro grupo que son más focalizados. Por ejemplo, los temas de bullying o los temas de protección civil fueron mucho más focalizados en aquellas zonas donde sabemos que existe esa necesidad. Entonces, nos damos cuenta de que las escuelas tienen muy detectadas sus necesidades, cosa que nos da muchísimo gusto, porque cuando un consejo toma los temas y los va seleccionando para darle seguimiento, pues eso es la mejor garantía que las cosas se van a hacer. Claro, creo que dependiendo de las necesidades de cada escuela, es como me imagino que cada consejo va teniendo como un reacomodo con relación a los puntos más importantes y cuál es el menos importante, que todos deben de tener la importancia del número uno, ¿no? ¿Y cuál cree usted que está como un poco débil o que no le han dado como tanta importancia o tanto trabajo de estos consejos? Pues en general hemos visto que por las dos clasificaciones que hice, o sea porque hay una sumativa generalizada del país o porque hay particularidades de los consejos, nosotros hemos visto que incluso hay escuelas que instalan todos, ¿sí? Y hay escuelas o por zonas que instalan más unos que otros, pero en general la respuesta ha sido muy buena con todos los comités. Oiga, pues también quisiera que nos comentara del cuarto concurso nacional, que me lo encontré precisamente en esta dirección que está pasando en el Cintillo, que es la Estrategia de Participación Social para una Escuela Mejor del 2012. Premiar las mejores prácticas, evidenciar que las escuelas estamos haciendo las cosas bien, es el objetivo de esta convocatoria. La convocatoria va dirigida a los papás de los consejos, está dirigida solo a aquellas escuelas que tienen su consejo escolar instalado y lo que tienen que reportarnos en 2-3 cuartillas, porque ya existe un formato muy didáctico donde ustedes pueden ir reportando lo de su experiencia, es que nos compartan qué están haciendo bien en cada uno de estos comités, a través de impulsarlo con el consejo. Hay algunas novedades de este cuarto concurso. Primero, que es una convocatoria que hacemos conjuntamente entre la Secretaría de Educación Pública Federal, pero además entre alianzas educativas. Este concurso, esta convocatoria, ya es de muchas organizaciones de la sociedad civil. Para nosotros es muy importante que el tema de consejos se ciudadanice, que las organizaciones, que la gente que nos ve afuera nos ayude, pero sobre todo nos observe y retome todo el tema de las escuelas. Y además existe la novedad en esta cuarta convocatoria, donde los premios aumentaron. El premio mayor es de los primeros lugares, que van a ser 10, porque son 10 categorías. Ahorita digo esta otra novedad porque se aumentan dos. Se llevará una mención honorífica, y la mención honorífica consiste en que el padre de familia ganador y el director de esa escuela irán a un viaje a Estados Unidos, donde se presentan las experiencias exitosas de participación de todo el mundo, y entonces estaremos muy bien representados con esta escuela ganadora. Y la otra novedad de este cuarto concurso es que se agregan o se le da fuerza a dos categorías. Tema libre, porque nos hemos dado cuenta que muchas escuelas no solo llevan estos comités, sino que agregan alguno específico. El año pasado tuvimos ganador el de matemáticas, una estrategia que impulsaron a través del consejo, porque todos los papás tuvieron que participar, y esta escuela fue también muy premiada en la prueba enlace, porque avanzaron muchísimo en el ámbito de las matemáticas. Pero también nos hemos vinculado con otras áreas y nos han pedido la Dirección General
de discapacidad, que incorporemos este nuevo línea. Se agrega la participación de aquellas experiencias donde las escuelas han integrado a chicos, a chicas, a niños o a niñas con discapacidad. Es muy importante que los fenómenos de equidad también sean impulsados a través de cerrar brechas de diferencias entre los niños con discapacidad. La técnica 40 está muy participativa, le dice. La maestra Patricia ha estado subrayando y enfatizando la importancia de generar liderazgos horizontales y compartidos, donde el trabajo en equipo y colaborativo son vitales para el logro del objetivo institucional y educativo. Así es, yo quiero felicitar a esta secundaria porque seguramente lo están practicando, y cuando nosotros establecemos liderazgos horizontales, lo que logramos es corresponsabilidad. Si solo los maestros trabajaran, no lo logran. Si solo el director está motivado, tampoco lo logra. Si hay iniciativas sueltas de parte de los padres y que no tienen eco con el director y los maestros, tampoco es posible. Entonces, un liderazgo participativo implica que tengamos esta posibilidad de hablar entre adultos con la misma facilidad, que nos sintamos en confianza, que generemos este clima de trabajo fluido y dinámico, y con esto los adultos vamos a sentirnos verdaderamente integrados, pero sobre todo los chicos, los niños se sentirán muy contentos de que los adultos nos llevemos tan bien. Va de la mano dos comentarios, uno el de la 68, así es, para formar una educación integral, por supuesto, y el de la técnica 80, a partir de esta participación en conjunto, los alumnos podrán seguir un modelo y así aprender a trabajar en comunidad, ya que ahora el trabajo en equipo es mejor que el individual. Por supuesto, y los adultos no debemos de perder de vista que somos los mejores modeladores del comportamiento de nuestros muchachos. Ellos replican lo que ven, le dan alguna sofisticación propia de la edad o de la época, pero ellos replican lo que ven. En la escuela no se enseña violencia. Eso lo vieron en otros adultos en su ámbito emotivo más importante. Si los padres de familia no leen, pues es evidente que el chico va a tener muchas más dificultades para leer. Si no cuidamos la alimentación, pues es evidente que los chicos pues no llevarán en sus loncheras o en su lunch escolar pues las cosas adecuadas. Entonces, los adultos somos los mejores modeladores del comportamiento de los más jóvenes. Bueno, pues los consejos ahora tienen más motivación con estas innovaciones, con los premios. Creo que es todavía un aliciente más para que todos hagan un buen trabajo y haya mucha participación para ganar este premio. Pues así lo esperamos, porque para nosotros, para el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, la principal meta es exhibir a la sociedad que las escuelas están trabajando, que los maestros tienen vocación, que los padres de familia están hombro a hombro con los directores y los maestros. Solamente exhibiendo las mejores prácticas es como vamos a decirle a la sociedad que la escuela es el mejor lugar para la educación en corresponsabilidad con los padres de familia. Maestra Patricia, algo para concluir, algún consejo que quiera dar, algún mensaje. No, yo solo felicitar este segundo aniversario de este espacio tan bonito, ¿no? Pues muchas gracias, maestra Patricia Ghanem Alarcón, gracias por haber estado aquí con nosotros, por aclararnos todas nuestras dudas, por ayudarnos y llevarnos de la mano con relación a todos los consejos de participación social. Muchas gracias, le agradezco mucho que haya venido, que haya compartido con nosotros este espacio de DGSTV, Te Va Aprendiendo. Soy Nicte Navarro Toscano, fue un placer haber estado con ustedes en tele, pero no se vayan, por favor, no se desconecten, quédense muy al pendiente porque recuerden que hay muchas sorpresas porque hoy es nuestro segundo aniversario. Están en DGSTV, Te Va Aprendiendo.